Muchas gracias de don Gustavo Lima por aceptarme la invitación a ser parte de este podcast biográfico. De verdad me siento muy honrado de tener un ícono como tú de la música, tanto a nivel secular como a nivel cristiano, que eres toda una autoridad musical. De verdad, muchísimas gracias por estar en este podcast. Gracias a ti, Jonathan, y para mí es un privilegio poder estar conectado y por lo menos conocer a la gente, la vida de nosotros, cómo llegamos a los pies del Señor, qué pasó antes, y ver realmente muchos escuchan las canciones, pero no se sabe de dónde viene la persona. Va a ser un tiempo de bendición. Te saludo a ti, al programa y a toda la gente que está conectada. Soy Gustavo Lima, el ex iracundo aquí desde Los Ángeles, California. Los saludo y los amo en Cristo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Don Gustavo Lima, para empezar a entrar en detalles, cuéntame, ¿quién es Gustavo Lima en su día a día? Y ese es un problema, me estás preguntando. Porque realmente, mira, ¿ves dónde estoy? En el estudio. Me paso 12, 13, 14 horas acá. El otro lado es de filmación. He hecho, digamos, yo soy una persona que hace 21 años cambié mi vida. Seguí viajando después, pero con otro mensaje, ¿no es cierto? Pero mi vida diaria es, me levanto muy temprano. Vivimos acá en un lugar que se llama Castaic, en unos 70 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, donde hay un lago, hay montañas. Tengo mis animales, gallinas, patos, perros, de todo, loro. Entonces, en la mañana me levanto después de orar, darle gracias a Dios por el día. Me dedico a darle de comer a los animales, paso un tiempo ahí desayunando. Mientras estoy agradecido a Dios, riego las plantas, y después, cuando me meto acá, sí, ahí me pierden. Me meto acá en el estudio y es mi cabeza no para, ¿sabes? De componer, de hacer cosas, de arreglos. Estar en contacto con otros músicos de otros países, viste que ahora se ha abierto mucho eso hace años. Podemos estar tocando juntos en distintos países, grabación, está. Ese es mi día. Mi hijo se enoja un poco, me dice el más chico Brian, que hoy cumple 26 años, él nació aquí, me dice: papá, esto parece un ídolo ya. Estás todo el día metido acá adentro. Pero salgo para comer y, como a las 6, 7 de la tarde, hora que estamos grabando esto, digo, salgo y ya. Me tranquilizo hasta mañana a las 10 de la mañana. Ese es mi día, porque cuando tengo que salir a... El otro día estuve haciendo un concierto en Arizona y me cuesta salir, ¿sabes, hermano Jonathan? Y no digo que es porque ya estoy grande, porque... No, porque salí toda mi vida, pero ahora salgo de otra manera, pero me cuesta el camino al aeropuerto y llegar, pero después cuando agarro el engranaje, agarra, ya salgo. Pero... No sé, estoy con mi esposa, comemos juntos, tengo un hijo que vive acá, la otra hija se me casó, otro que vive solo y viene de vez en cuando a visitarnos. Soy una persona, digamos, favorecida porque no tengo que ir a agarrar los freeways, ¿cómo se llaman? Las rutas, las calles, nada, no sé ni qué pasa. Sé que hace 20 minutos estaba prendiendo fuego aquí en una montaña. A 1.000 metros de mi casa andaban los helicópteros y mi hijo dice: van a cortar todo, papá. Pero ese es mi día, ¿me entiendes? Todos los días, igual, sábado y domingo me dedico a la familia, los domingos la iglesia. Y por ejemplo, ahora tengo que ir a Fort Lauderdale en 3 semanas y me voy a pasar 3 días en Florida. Entonces salgo un jueves a la noche, llego viernes a la mañana, vuelvo el lunes y el lunes ya estoy de vuelta. Llamando a la gente, atendiendo a la gente como pastor y después trabajando como compositor, autor, arreglador, todos los días es mi vida, eso es una bendición, ¿eh? Realmente estoy agradecido a Dios de poder hacer, desde chico fue una pelea esto mío, yo creo que a todos nos pasa, mi papá quería que sea mecánico de auto y yo para mí me gustaban los autos, pero no la mecánica, y no porque no me gustaba la grasa ni nada, sí, había otra cosa que después con el tiempo mi padre entendió, pero sí, la música es. La primera vez que, mira, te lo voy a detallar acá, una vez tenía 6 años, mi papá me compró una guitarra porque él quería tocar la guitarra y nunca pudo, eran 12 hermanos, vivían en el campo, todos descendientes de italianos, porque Lima es mi nombre artístico. Lima es un pueblito en Argentina, 100 kilómetros de Buenos Aires, donde mis abuelos desde Potenza, Italia, en 1880 o 1882, fueron a Argentina y eran de apellido Avigliano. Y eran tantos con ese apellido que yo me puse Lima porque Avigliano era difícil para artísticamente. Entonces me puse Lima porque estaba lleno de mi familia. Entonces, mi padre cuando tenía 6 años me compró una guitarra y yo recuerdo, fue así literalmente, había una guitarra así, yo estudiaba en una parroquia, me acuerdo que enseñaba un cura y, otro,
Y fue así, pusieron una guitarra y yo hice esto. Y eso me voló la cabeza. Me enamoró. Dije, yo tenía 6 años. Yo quiero ser él. Fue tremendo. Esa sexta cuerda fue como una explosión adentro de la cabeza. Y estudié en esa parroquia 7 años. Cuando me recibí, era el profesor que le tomaba a los alumnos que estudiaban como yo. Siempre estuve con la música. Eso fue un problema también, porque, y los músicos lo saben, ¿viste? Lo primero que te dicen tus padres, vos vas a vivir de la guitarrita. Era una lucha con mi papá, porque dejar el high school, el secundario a los 17 años lo dejé por una gira, pero me llevaba bien con mis padres. Ellos sabían, un día dije, vos me regalaste una guitarra. Yo no empecé esto, papá. Empezaste vos. Es decir, yo soy la continuación de lo que vos no pudiste ser. Entonces, tenés que estar agradecido de que pueda ser esto. Y la verdad que sí lo entendió. Pero esa es mi vida. No es una vida muy complicada. Es una vida donde, qué sé yo, estos 21 años que llevo de mi conversión en Jesucristo, si bien en el mundo, te voy a contar un poco cómo era, siempre tuve ese corazón, si se puede llamar, aunque era un corazón complejo, un corazón bueno, de ver la necesidad de los demás, cómo está la gente, acercar. Siempre fui así. No sé, lo traje adentro desde niño. Eso se nace con eso, ¿no? Claro. Y después se potencializó cuando tuve ese encuentro con el Señor, donde casi me suicido, que no quería saber más nada de la vida, ¿no? Wow, tremendo. Eso te así quería preguntar. Bueno, ya me contaste un poquito más o menos lo que fue tu niñez y cómo se fue a desarrollar lo que es tu pasión por la música. Tu adolescencia, ¿cómo se desarrolla y en qué momento llega ese clic y empiezas a meterte ya de lleno en la música y hacer la carrera que hiciste a nivel secular? Claro. Bueno, a los 13 años empecé a descubrir la guitarra eléctrica por los Beatles y los Rolling Stones. Fue una cosa que también... Y mi papá me apoyó, me compró una guitarra, me acuerdo, era un trabajador, le costó muchísimo, un amplificador y una guitarra. Yo todos los días tocaba 1, 2, 3 horas. A los 14 años formamos un grupo y hacíamos covers de los Beatles. Y ya estaba en la secundaria, en el high school, y ya me gustaba eso. Es decir, me interesaba más eso que estudiar. Y formamos un grupo, después formamos otro grupo. Me acuerdo que a los 15 años recibí mi primer pago con una Coca-Cola y un sándwich, que me lo comí al lado de una estación de tren. Y esa mañana amanecí con 16 años ahí comiendo eso y dije, yo puedo vivir de esto. Esa era mi cabeza, yo puedo vivir de esto. Terminé la escuela, estuve 1 año y medio más, y después nos fuimos de gira con un grupo que teníamos y la pasamos mal. Estábamos 400 kilómetros de la casa, teníamos 17 años menores de edad. Nos habían contratado, pero después... desapareció el que contrató, quedamos en la calle y tocamos, hacíamos lo que podíamos, pero siempre, nunca me despegué de la música. Sí, en un tiempo, de los 18 a los 20 se me puso difícil, pero siempre con la música, siempre con la música. Tenía un grupo que después yo iba mucho a RCA Victor y me quedaba horas ahí sentado, pero horas. Pasaba Palito Ortega, pasaba, me acuerdo, gente de aquella, de antes que nosotros, y yo me quedaba 5, 6 horas, pero como 7 meses. Y para llegar a la RCA Victor tenía que tomar un colectivo, un bus de media hora y un tren de 1 hora y media y después caminar 10 cuadras. Yo iba y me sentaba. No tenía cita con nadie, nadie me preguntaba. Un día alguien se acercó y me dijo, ¿qué haces? Digo, yo toco y canto. A ver, vení. Y entré y me dijo, vamos a hacer una cosa. Te vas a llamar así. Me acuerdo que me pusieron de nombre Ken Darrell. Era en el 79. Vamos a hacer los covers de los temas que llegan de Italia y de España, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo con otro nombre, ellos hacían un sencillo, lo pasaban en la radio y yo lo hacía en español. Pero Ken Darrell no lo conocía nadie, no. Esa es la historia de la música, te cuento para que la gente entienda cómo era, ¿no? Ahora es totalmente distinto. Y un día alguien me dijo, ¿por qué no armas un grupo? Y formé un grupo que se llamaba Láser. Y agarré todas las canciones viejitas, que incluso agarré las de Iracundo al primero, porque yo todavía no estaba con Iracundo. Agarré las de Iracundo. Los Iracundos ya como estaban un poquito pasado de moda en Argentina, ya había otras cosas. Y yo con ese enganchadito, no sé cómo le dicen ustedes en Costa Rica, mosaico, algo así, creo que le dicen, todo pegaditos, en 15 días logramos un disco de oro. Wow. Y en 2 meses disco de platino. Y entonces con las canciones de Palito Ortega, de Iracundo, de Sando, de todo. Y fue una cosa que eso me hizo pasar a lo que es profesional.
ya cambia la vida, te va a vivir solo y te llega, te compra un carro, empieza la vida loca, ¿no? Empiezan las cosas. Pero era lo que yo quería. Y también llegan un montón de cosas que lo tengo que decir, como que llega el vicio, llegan un montón de cosas que hay que saber pararlo. Imagínate, yo, Jonathan, yo voy a, tengo 67 años, ya cumplo, y yo nunca fumé en mi vida cigarrillo. Y yo vivía con la gente que fumaba y estaban los discos y en los bailes. Yo nunca me acerqué. Creo que me emborraché dos veces, una de contento y otra de tristeza. Y probé toda clase de cosas cuando iba, porque te ponían ahí el regalito que lo tenías que hacer. Pero mi cabeza decía, esto no es para mí, esto no es para... Y eso me mantuvo como limpio de salud. No fui vicioso, ¿entiendes? Claro. Entonces, como te contaba, salió Láser. Y con Láser conocí Iracundos, porque hacíamos baile juntos. Láser éramos, teníamos 9, 10 años menos que ellos, pero Láser había pegado tan fuerte que, no, que hacíamos baile juntos. Tocaban Iracundos, después tocábamos nosotros Láser, ritmo disco. Uh-huh. Eran las mismas canciones Iracundos, pero disco. Y eso me llevó a la parte profesional. Y un día, cuando el primer bajista de los Iracundos deja el grupo, me llaman, como yo conocía las canciones, y ellos eran de RCA, me llama el productor, me dice, mira, hay una gira, hay que ir a Uruguay, hay que hacer esto, hay que ir al sur, hay que ir a Mar del Plata. No. Se fue el bajista, vos te sabés las canciones. Y yo había dejado Láser para hacer un proyecto solo. ¿Te colgás el bajo? Te dicen, ¿te colgás? Sí, me cuelgo el bajo, no hay problema. Y me fui con ellos, y viví, y compartí con ellos ya como grupo, estuve tocando un tiempo, pero después... Era un músico, entonces yo no podía vivir de eso, ¿me entiendes? Entonces seguí produciendo, haciendo cosas, dejé el grupo y después entré en un grupo que en Costa Rica es muy conocido, Banana Pueyrredón, ¿te acuerdas? Banana, César Banana Pueyrredón. Bueno, si me ves en las grabaciones de César, yo toqué muchos años con él. Y en uno de esos días que estábamos tocando toda una noche contigo, con César, viene parte de los Iracundos, como ya había fallecido Eduardo Franco, viene la mitad del grupo y a invitarme a hacer una gira por Estados Unidos y a grabar, porque ellos me conocían, pero habíamos estado despegados como 9 años. Wow. Entonces hablé con César y me vine, grabé un disco, que no sé qué pasó con la compañía, que, viste, las compañías uno nunca sabe, lo taparon, desapareció el disco. Pero volvimos de gira, y en esa gira volví, le dije a mi esposa, son 3, 4 meses de gira, no te puedo dejar sola acá con los dos chiquitos. Me los traje, me renté un departamento en Los Ángeles, y me quedé, hace 29 años creo, sí, y me quedé, toqué, estuve de gira con los Iracundos como cantante, hicimos Hollywood Palladium, todo Estados Unidos, después hacíamos El Salvador, Guatemala, México, ¿qué más? Honduras, El Salvador, y me fui quedando, cuando ellos se volvieron me quedé, y me quedo, y como autor pego con una canción que se llamaba Un Par de Anillos, que la tenía como coautor con Roberto Livi, y esa canción vende millones de discos, entonces me quedé como autor, y eso me dio un crédito como autor. Y gané en el 2002 el premio, fue, ahí lo tengo, por ahí colgado. Ese es el disco. La canción más tocada en Estados Unidos, hispana, ganó el premio. Ganó con Par de Anillos, pero en el 2002 gané con un grupo que se llama Los Ángeles de Charlie. Creo que lo conocen en Costa Rica. Es un grupo de cumbia que cantan una canción que se llama Un Sueño, Un Sueño, Un Sueño. Bueno, yo compuse esa canción, con esa canción gané un premio. Entonces yo ya estaba acá desde el 93, hacía 10 años, seguía trabajando, pero eso me dio otra cosa más para decir, acá me voy a quedar. Pero mirá vos, fíjate cómo es la historia, porque en el 99 yo tuve un encuentro con el Señor, y te voy a contar por qué. Pero yo tenía tantas canciones, más de 400, que yo las repartía, pero cuando recibo ese premio, yo estaba en Cristo, ya hacía un año y algo. Entonces, para mí se cumplió lo que dice la palabra, que los hijos de Dios van a vivir de lo que Dios puede dar al mundo, porque yo había dejado de cantar, había dejado de hacer gira, yo estaba caminando por fe, por una fe que a veces me apretaba demasiado, decía el Señor,
pero como dice el mundo, Dios ahorca, aprieta, pero no ahorca, dicen, ¿no? Así que en el 2002 gané ese premio, eso me levantó mucho como autor y comencé a escribir, a hacer cosas, pero ya hacía un año que estaba en el Señor, me estaba preparando y encuentro en una iglesia, se me acerca una persona y me dice, pero usted no es Gustavo Lima, el iracundo. Digo, el ex iracundo, digo, porque la Biblia dice en Proverbios 22, 24, no te metas con el iracundo, iracundo estado de ánimo, de enojo. Le digo, entonces, dice, usted tiene que grabar las canciones de iracundo cristiano. Yo dije, no, si yo no siento eso en mi corazón, no voy a hacer eso. Era como una blasfemia para mí, no lo entendía yo tampoco, ¿no? Pero un día alguien me dijo, pero el mecánico tiene un encuentro con el Señor y sigue siendo mecánico. El que pinta paredes, sigue, el que corta el pasto, el ingeniero, usted es cantante. Órele al Señor, me dijo, y si Dios siente que le cambia la letra, Dios le va a dar la letra. Y ¿sabes qué fue así? Una noche me puse con mi esposa y empezaron a aparecer letras, las que cantaba, va cayendo una lágrima, ya cambió, ya tú con él, era tú Jesús, el tiempo corre, yo te... Y cuando preparé ese disco y sonó la primer canción en la Radio Nueva Vida, fue una cosa que no podíamos creer. Fui a Costa Rica, un evento grande en el estadio, me acuerdo, fui 2 o 3 veces a Costa Rica, fue una cosa... Arajuela, sí, señor, ahí fue, tenés razón. Vos eras chiquito cuando yo era un niño. Y fue una bendición tremenda porque ahí me di cuenta que yo no podía cantar y salir a cantar nomás. Yo me tenía que preparar en la palabra. Como que Dios me empezó a preparar en la palabra. Hace 12 años estoy pastoreando, ¿no? Pero todo ese tiempo y empecé. Te voy a contar, si querés te cuento anteriormente. ¿Por qué? Porque me adelanté unos años. Entonces, hasta el 98, mi vida desde el 92, 91 que llegué a, 92 que llegué a Estados Unidos, era una vida normal, ya no estaba con los iracundos, pero trabajaba como autor, compositor, ya había pegado ese par de anillos, los nombres. Entonces, yo vivía bien, pero empecé a viajar, a hacer otras cosas y me agarró la locura de salir, de hacer cosas, me invitaban aquí y allá y empecé un poco, no a abandonar, pero a distanciarme de mi esposa, cosas que fueron, y las mujeres tienen un termómetro, ¿viste? Entonces ella me decía, no te vayas, te vas, y venía los 10 días, venía los 15 días, no, pero voy a cantar acá, me piden esto. Sí, un día se rompió la relación, me dijo, no podemos seguir así, que esto que lo otro, bueno. Entonces fue como que se me vino el mundo abajo. Y dije, ¿ahora qué hago? Y estaba bien económicamente, estaba bien. ¿No? Tenía otro hijo que había nacido acá. Mira, hoy cumple años. Y bueno, nos separamos así. No que nos fuimos a vivir a otra casa. Dijimos, nos separamos dentro de la casa. Yo tenía mi estudio, dormía ahí. Me quedaba, no había platos voladores en mi casa, gracias a Dios. Nunca fuimos de enojarnos tanto por tirarnos platos. Y fue, pero era una tristeza, ¿viste? Era un horror, porque los hijos nos veían que no sabían todo lo que estábamos pasando. Y eran chiquitos, ¿no? Entonces, y ahí apareció Rabito, el cantante, y le empezó a hablar a mi esposa de Cristo, y le empezó a hablar del Señor, y que el Señor, y mi esposa no quería saber nada, no, pero él no va a cambiar, y yo no era una mala persona, pero era mundano, ¿ok? Entonces, ella había empezado a trabajar en una compañía de discos, también salía, y como que se rompió todo. Y Rabito dejó su semilla, y un día, la compañía la llama a mi esposa para ir a como manager o a dirigir algo de una grabación con Rabito, donde era sinceridad la grabación de esa canción. Y entonces esos 3 días ahí Rabito le habla al Señor, le habla al Señor. Y cuando viene a Los Ángeles, ella como que maduró algo, pasó en su corazón, el Señor la tocó y le quedó una frase de mi hija que le dijo, mamá, te escondí la llave, tenía 8 años María, te escondí la llave del auto para que no te vayas más al aeropuerto. Ella llamó a Rabito habló con ella, había venido a mi casa y yo no estaba, me había ido, me había ido a Costa Rica. De ahí volé a El Salvador, me fui a Guatemala y estuve 3 días en el DF. Estaba preparando un disco que iba a salir como solista. Entonces, ella recibe al Señor en su corazón. Rabito le predica, recibe. Pasan 2 o 3 días. Entonces, yo estaba en Costa Rica y desde El Salvador o Costa Rica, no acuerdo, llamé a mi esposa para ver cómo iba lo del abogado, el divorcio. Y ella me dice,
No, dice, me pasó algo bien lindo. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Me dice, conocí a Jesús. Y yo siempre digo, yo tenía un amigo que se llamaba Chuy, un mexicano, Jesús, le dicen Chuy. Le dije, este Chuy fue a mi casa, ¿cómo conocí a Jesús? Y me fui con esa cosa en la cabeza, corté y me fui como 10 días de gira y volví a los 10 días a mi casa y volví, creo que envenenado, ¿va? ¿Qué había pasado? Y resulta que mi esposa me dice, cuando entré a mi casa, sentí otro espíritu, otra cosa había en la casa. Ya no había espíritu de contienda o de negación. Y recuerdo que nos sentamos a comer después y empezamos a hablar y vi que tenía una Biblia y no le presté atención, me fui a dormir. Después seguimos hablando y me llama Rabito y me llamaba Oscar Medina y me llamaban los cantantes cristianos, decían la esposa de Gustavo, el iracundo se convirtió al Señor y vamos a llamarlo, vamos a invitarlo a los caminos del Señor. Y pasó un mes, 2 meses, 3 meses y yo nada. Yo andaba empecinado, ya me había puesto duro, ya me quería separar, ya me había comprado un auto convertible alemán negro, andaba buscando una novia de 20 años menos, un desastre. Toda la cabeza, ¿no? Porque yo no podía entender todo, no podía entender ahora a mi esposa que me hablaba de Cristo. Entonces, un día sí, salí y vuelve Rabito a invitarme. Me dice, venite a la iglesia, tal. Digo, no, yo no voy a la iglesia el domingo. Mañana me voy a ir a Malibú, le digo, un rato a pasear con el auto. Y era invierno, hacía frío porque era diciembre. Y me dice, no, venite a la iglesia. Bueno, la cuestión que agarré el auto a la mañana y salí. Y no me preguntes cómo, pero ese auto lo manejó el Señor. Aparecí en la iglesia donde Rabito me había invitado. Yo siempre digo que Cristo también maneja autos convertibles. Y recuerdo que llegué como que me desperté de un sueño y la gente me saludaba, bienvenido, varón, me decía, Dios te bendiga, hermano. Yo no conozco a nadie acá. La cuestión que dijo, uy, la iglesia donde me había invitado Rabito. Y resulta que entro a la iglesia, él me dice, vení, pasá. Vine con el hijo, me acuerdo que el hijo tenía una camiseta de un club de Argentina, de Boca, y entramos a la iglesia y me quedo ahí, viste, como congelado, mirando así, había como 2.000 personas. Y yo dije, Rabito, yo quiero ir atrás de todo, no quiero ir adelante. Y me senté atrás de todo con él, y lo primero que hice, él me dice, tenés que pararte porque va a empezar la alabanza. Yo no sabía ni qué era alabanza, adoración, nada. La cuestión que me paré y cerré los ojos, y ahí me quedé. Dije, cuando termine esto, así, cuando termine esto me voy a dar una vuelta con el auto. Total, por lo menos lo dejo contento a Rabito un rato y me vuelvo así a pensar. La cuestión que empieza la alabanza, empiezan a tocar, empiezan la alabanza y después de la alabanza yo con los ojos cerrados, la adoración. Y en la adoración me tocó el Señor lo que es el don que me dio, la música. Me tocan la música tremendamente, empiezo a sentir ganas de llorar y que como que me descomponía y se me iban las fuerzas y me puse así como a llorar y Rabito yo creo se dio cuenta, nunca le pregunté de eso. Pero, y como que de golpe abro los ojos y veo un montón de gente así con las manos en alto, una pared blanca y en el fondo una cruz vacía. Y lo primero que dije, yo siempre lo digo en el testimonio, digo, pensé que se habían robado a Jesús. Porque yo no sabía que esa cruz está vacía, porque él no está muerto, está vivo. Y yo vi esa cruz vacía y dije, no, no está el Señor, el Jesús no está colgado ahí. La cuestión que terminó la alabanza, la adoración, y empezó a predicar el pastor. Y a medida que predicaba el pastor, y como el enemigo, ¿no? Yo le digo a la gente que él hablaba de mentira, de cosas que hacíamos y escondíamos, de que nos creíamos súper buenos, pero en realidad que no éramos tan buenos, que creíamos que conocíamos de Dios y no conocíamos de Dios, que no entendíamos lo cortito el tiempo de nuestra vida en esta tierra, con lo que Dios tenía preparado. Y eso me empezó como a ablandar, era un golpe. Pa, pa, pa. Entonces empecé a pensar en mi esposa. Digo, y en un momento el pastor dijo, aquel que quiera tener un encuentro con Jesús y quiera cambiar su vida, y esta frase fue tremenda, porque dijo, quiera recuperar lo que perdió Jesús. Si te pones de acuerdo con él, te lo puede devolver. Y yo había perdido mi familia, que era lo que más yo amaba. Jamás por mi mente pensaba que yo iba a perder mi matrimonio. Y encima había compuesto una canción de matrimonio, ese par de anillos, y estaba perdiendo hasta la canción. Entonces, resulta que, bueno, mi ignorancia
en las cosas de Dios, dije, ¿cómo será recibir a Cristo? ¿Habrá que darle un cheque al pastor? ¿Habrá que hacer una donación? Esa era mi cabeza, mi ignorancia. La cuestión que el pastor empezó a hablar, es que aquel que quiera entregar su corazón, fue el 12 de diciembre de 1998, venga a los pies del Señor, y usted tiene que venir al frente a orar por usted. Y yo, parado, hice como así, y escuché una voz que me dijo, como diciendo, fue así, literalmente, ridículo, ¿qué vas a hacer? Una voz horrible, ridículo, ¿qué vas a hacer? Hace 15 días te puse en el Hollywood Palladium, te di esto, te puse el otro, tú cantas para mí, no vas a moverte de acá. Y era el mismo enemigo que me habló, ¿no es cierto?, a la mente, y fue como una cosa que me desperté así, y sentí que Rabito me hizo así en la mano, salí corriendo para adelante y me tiré en el piso, no sabía qué orar, dije, creo que dije 20 veces el Padre Nuestro, no sé, no sabía qué decir. Entonces estuve ahí, y en mi cabeza, con medio, más o menos ya cuando medio, como que me calmé, me bajó, dije, acá por ahí alguien que me conoce, dije yo, mi mente, y cuando abrí los ojos, me dieron una Biblia, me abrazó alguien, Rabito me dijo, bienvenido. Yo dije, ¿bienvenido a qué? Yo no sé qué es esto, pero se sentía bien. Agarré el auto ese que andaba para buscar novia, me volví a mi casa. Ya voy por la novia. Volví a mi casa y le digo a Andrea, hoy voy a buscar a la novia y la esposa, todos juntos. Le dije, recibí a Jesús. Y ella me abrazó y empezó un trabajo de reconstrucción, que no fue fácil. Me empecé a congregar en una iglesia bautista, un pastor salvadoreño. Estuve un tiempo con él, como un mes. Bueno, estuve un año y medio con él, pero era diciembre y yo tenía eventos en El Salvador, Guatemala, México, para el Día de los Enamorados. Así que yo, febrero, yo desaparecía. Entonces, fue el 12 de diciembre, el 12 de enero, yo ya estaba congregándome y le dije al pastor Oscar, me acuerdo, pastor Oscar, ahora me voy a Centroamérica, me voy a El Salvador, donde usted, voy ahí, voy a Guatemala, y usted tiene pariente por ahí, me dijo, qué raro, un sudamericano con pariente por ahí. Le digo, no, yo ahí voy a cantar, usted canta, me dice, sí, del grupo Los Iracundos, me dice, yo nunca lo escuché, me dijo, no conocía a nadie de Los Iracundos, no es un grupo así, le digo yo, que cantamos esta canción, y la gente se sube a las mesas y revolea. No, me dice, pero usted es nuevito en el Señor. Y me habló con amor. Entonces me dijo, no, usted va, haga lo que sienta. Y ¿sabes qué? Yo me fui a casa un poco desconcertado, digamos. ¿Y ahora qué? ¿De qué voy a vivir yo? Porque eran miles de dólares. La cuestión que el pastor oró por mí, me explicó lo que era hacer frío o caliente. Era muy nuevito yo. Entonces, y no fui. Fueron Los Ángeles Negros, me acuerdo. Me reemplazaron ellos. Y me quedé enero, y me quedé febrero, marzo, abril, mayo, y pasó un año, iba a la iglesia, me congregaba, recibía mis regalías de las canciones que tenía en el mundo y todo, pero fue un año que me desentrené y no sabía, fue un año donde también la economía me bajó, tenía cosas en Argentina, una casa que yo rentaba, otras cosas allá, la economía de Argentina se había vuelto abajo, se había hecho pedazo, entonces ya no. Entonces dije, bueno, voy a caminar por fe, seguir caminando por fe, y no tenía ni el volumen uno de Iracundo. Yo tenía un grupo, un disco llamado Esperanza, que muy lindo disco. A todos me dicen, ahí escribí mi primera canción para el Señor, que se llama Jesús Amigo, que dice, Jesús Amigo, me llenaste de riqueza, ya no vivo en la pobreza, fui alcanzado por tu amor. Y ese disco no había funcionado bien, porque la compañía no me lo dio porque yo les debía un disco. Y yo les grabé un disco cristiano, porque le dije, yo no voy a grabar un disco, yo sirvo al Señor. Ahora, me entendieron, me dieron el dinero, lo hice. Después de años empezó a funcionar algunas canciones. Pero confié en el Señor y pasó un año y medio. Y te digo, mientras pasaba todo eso, gano ese premio que me levanta mucho y me ayuda económicamente, me ayuda porque empiezan otras compañías, otros grupos a pedir canciones, y yo tenía canciones, pero las tenían guardadas en un ciento de canciones. Tenía una persona, un manager que las daba, arreglaba las regalías, todo. En aquel tiempo vos podías pedir adelanto de las canciones. Si yo iba a Par de Anillos, por ejemplo, quiero $70,000 de adelanto por una canción, y te lo daban, sin cortar la regalía. Ahora eso, con el asunto del internet, todo eso se murió.
Ahora todo es de todos y nada vale nada. Así están las cosas. Por eso hay tantos cantantes, artistas y tantas cosas que están pasando momentos difíciles, porque se ha globalizado tanto y las compañías se han monopolizado, que tienen, se han hecho dueños de del talento de los escritores y los autores. Esto es muy difícil, muy triste. Pero bueno, volviendo a lo mío, y te cuento, esa persona apareció, me dijo, ¿por qué no graba la de los iracundos? Y grabé. Tenía el estudio en mi casa, grabé, y un día me invitan a Miami a una reunión de hombres de negocio. Yo no había ni sacado el disco y tenía el bosquejo de ¿por qué se ocupan tanto de mí? Y agarré una guitarra, y, no, una pista, tenía una pista, me acuerdo. Y me dice la persona, no tenés nada, que estás por grabar, y le cantamos, había 2000 personas. Cuando canté esa canción, Cristiana, ahí me di cuenta que tenía que venir a mi casa a terminar las canciones. Porque cuando saqué el disco, fue una cosa que mis hijos se enojaban, me decía, papá, no podemos salir a la calle. Porque fue una explosión tan grande en Los Ángeles que todo salvadoreño, guatemalteco, costarricense, nicaragüense, mexicano, sudamericano, peruano, colombiano, era una cosa que esa canción era esa ahí. Yo sé que soy un triunfador, Jesucristo. Era una cosa en todos lados. Y ahí me tuve que empezar a preparar. Y ahí se empezaron a abrir puertas que no las abrieron ni cuando cantaba con los iracundos. Porque me empezaban a invitar de Inglaterra, de Suiza, de Australia, de España, de Italia, ¿qué más? Lugares, Alemania, donde yo dije, se hizo mundial. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y Cristiano, sí, y el Señor es, el Señor está en todos lados. Eran las iglesias de hispanos que andaban desparramados por todos lados, y era muy loco, ¿viste? Porque llegamos, me acuerdo un día con mi esposa, y yo iba siempre con mi esposa a ministrar, siempre con ella. Porque dábamos testimonio juntos. Y yo podía cantar la canción mundana que yo escribí sin cambiarle una letra de Par de Anillos, porque daba testimonio de mi vida. Entonces, recuerdo que... Y yo le dije un día a un pastor, me dice, no, pues esa canción es del mundo, pastor. Pero esa canción, mire, yo no conocía del Señor. Y yo decía, y frente al Creador que es todo, haremos una promesa de compartir juntos la vida en la riqueza. Ya el Señor había agarrado eso, y si vos me vas a servir. Entonces, comenzamos con mi esposa a viajar, y un momento, te cuento, Jonathan, que un momento decidimos no viajar más, porque mi vida se estaba transformando en la misma vida que tenía con el acúmulo. Llegaba de Italia, de Nueva York, de cualquier lado, de Los Ángeles, y no con mi esposa, y no pasábamos por mi casa, que estamos a una hora del aeropuerto, salíamos en otro vuelo para otro lugar. Entonces era una cosa, dijimos no, un día nos sentamos y dijimos no, tenemos que parar, esto no puede seguir así. Y teníamos familia, mi suegra, amada suegra, porque ya no tengo suegra, recibe a Cristo, ahora mi hermana en Cristo. Para los que se llevan mal con la suegra, venga a los pies del Señor que se la transforma en la hermana en la iglesia. La cuestión que, ¿sabes qué? Mi suegra cuidando a los niños, una mujer que trabajaba en casa, y paramos y tuvimos llamado de pastores y comenzamos a pastorear y fue también otra... Porque yo decía, no es fácil, es un llamado, pero no es fácil, porque tenés que atender a la gente, uno no lo hace, y tampoco yo quería ser el pastor Gustavo Lima, el ex iracundo, yo no quería que vengan porque tenía esa fama, entre comillas, de la... y gracias a Dios, Dios hasta hoy mantiene la iglesia, recién estamos en el sexto servicio que abrimos este año, pues tuvimos un año y pico cerrados, porque California cerró todas las iglesias. Dejó abiertos los hipódromos y los casinos, pero las iglesias las cerró. Estuvimos un año, más de un año, tratando de congregarnos como podíamos, no a escondidas, pero en los parques, dispersados, en lugares así. Gracias a Dios la iglesia se mantuvo. Y hasta el día de hoy puedo decir, hasta aquí el Señor. Jehová cumplió, sigue cumpliendo, hasta aquí Dios ha sido y sigue siendo fiel. Estamos pasando un momento difícil con mi esposa, mañana va a tener una operación, pero Dios la va a levantar, así que mañana jueves ella la van a operar, y seguimos trabajando, confiando en el Señor, creyendo que todo lo podemos en Cristo, que nos hace fuerte, como dice Filipenses 4:13, y tomando el versículo cuando Dios dice, he puesto mis ojos sobre ti, y eso es estar agradecido a Dios, ¿no?
Yo te veo a vos, cuando yo tenía tu edad, yo ni conocía del Señor. Y vos estás haciendo programas, es un cristiano, trabajas en las redes, hablarle a la juventud del Señor, no traer una religión, no espantar a los jóvenes, entenderlos. El otro día hablaba con una persona y me dice, hable con mi hijo, porque mi hijo no quiere saber nada con Dios, el pastor, mire, y estaba adelante el chico, tiene 21 años, y vino con los tatuajes. Y yo no voy a tirarle con la Biblia por la cabeza, al contrario. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dijo el nombre, ¿no? Le digo, ¿sabe qué pasa, hermana? No se preocupe. Usted se convirtió. Este no. Hay que esperarlo. Siga orando por él. No le pegue con la Biblia en la cabeza. Abrácelo, ámelo. Que vea él el cambio que hubo en usted y su hijo solito va a venir a los pies. Pero si usted le tira piedras, si usted le pega con la Biblia, si lo lleva a la rastra, a la iglesia, nunca va a querer saber nada con Dios. Entonces, Jesús, yo siempre digo, es el amigo que llega cuando todos se han ido. Exacto. Cuando llegó Jesús a mi vida, yo dejé hablar como hablaba. Dejé de juntarme con la gente que me juntaba. Hubo un momento, Jonathan, que yo estaba solo. No tenía amigos, nada. Nada, ni los músicos, nada, amigos, nada. Porque yo hablaba de otra manera, no me iba a las fiestas, a los asados, no hacía las cosas. Entonces, como que me descartaron. Pero Jesús, dijo él, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Y ese fue el Jesús que yo abracé, el que me dio fuerza. La vida en Cristo no es todo alegría, porque pasé momentos difíciles. También tuve un hijo muy desobediente, como esta hermana, hasta que vino a los pies del Señor. Pero mientras no venía a los pies del Señor, hubo que abrazarse a la palabra del Señor, esperar en él, porque se sufría mucho. Y Dios lo hizo. Y realmente, te decía, agradecido y hablarle a la gente de Dios, Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Porque dice la palabra, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo vine a Estados Unidos a buscar más fama, más dinero, más cosas ocultas, escondidas, más pecado en una palabra. Vine a perderme más y me encontré con Jesús. El que me mostró el verdadero amor, él me mostró realmente cómo él puede hacer las cosas cuando nosotros le creemos, cuando realmente lo ponemos primero a él. Y fui recuperando los amigos, escribí una canción que se llama Entre Amigos, porque después volví a Argentina, no podía salir por un tiempo porque tenía que hacer los papeles acá. Y como yo viajaba mucho por Centroamérica, en la época que estaba antes, después de la guerrilla, me tenían como fichado porque yo venía tanto, iba tanto a Centroamérica. Entonces no me daban la green card, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que un día me la dieron, después pasé a ser ciudadano. Eso me dio como una libertad y empecé a compartir al Señor. Realmente lo único que quiero hacer hoy en día es compartir al Señor, ver la necesidad del prójimo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo siempre le digo a la iglesia, no busque un pastor perfecto, no busque una iglesia perfecta, pero sí hay un Dios perfecto. Y en sus manos somos vasos en la mano del alfarero, que él todo lo moldea, lo prepara. Y bueno, vamos a seguir teniendo pruebas. Estamos en el medio de un mundo lleno de aflicciones, pero Jesús dijo, yo vencí al mundo. Y aquí estamos dando testimonio de lo que Dios puede hacer en aquellos que le creen. Amén, así es. Don Gustavo, te quiero hacer una pregunta. Ya que tú vienes del mundo secular, y entras al mercado cristiano, llamémoslo así, porque son dos mercados realmente distintos. Sí. ¿Qué diferencia te encuentras cuando vienes de producir a nivel secular y empiezas a producir a nivel cristiano? En sí, en el negocio de la música, ¿cuál es la diferencia que te encuentras? Empecé hace 19 años el primer disco. Bueno, en realidad 20 años, tengo 21 en Cristo, voy para 22. El que hice primero para la compañía, le metí todos los cañones, porque me habían dado miles y miles de dólares. Y me acuerdo que Santana había ganado 10 Grammy. Wow. Me traje al sonidista y al que hizo con Santana, ahí grabé Esperanza, el disco Esperanza. Traje gente de lo mejor, pero los mejores, el guitarrista de Andrea Bocelli, que hizo todos los 10 Grammy de Santana, fue tremendo. Pero volviendo a la música y a lo que es el mundo musical y el cristiano, ahora más como que empecé a viajar, a mirar y vi que había gente de alto nivel, pero también había gente que cambiaban mucho las producciones, era otra cosa totalmente distinta.
Pero sí, tremendos. Yo lo hice siempre con excelencia, para decirlo, tratando de hacerlo mejor. Lo que había aprendido en el mundo como productor, y yo soy ingeniero de sonido también. Entonces, yo lo apliqué todo en las cosas del Señor. Entonces, empecé también una escuela de música y tengo hoy chicos en la iglesia que estudian con músicos profesionales a través de internet en Argentina. Entonces, siempre lo puse el negocio, digamos, si se puede llamar así, porque si algo se vende, es un negocio. Tenemos que decir la verdad. Si yo vendo un disco y está en un lugar, estoy haciendo un negocio. Era totalmente distinto. Era más particular. Ya no me salí de las compañías, me manejé solo, saqué permiso, todo. Puse una compañía llamada El Cielito Digital y me trabajé así hasta hoy en día. Bueno, te cuento un poco, ¿no? Ya la música está en CD Baby, tengo el canal YouTube, Gustavo Lima Ex Iracundo. Es decir, todo cambió ya, los CD, ¿no?, casi no se venden. Todo eso, cosas pasó, es como cosas del pasado, ¿no? Todo está en las redes hoy en día. Ahora estoy, te cuento algo, hace 2 meses saqué Resucitó para el Día de Resurrección y hice un video. Este mes saqué Mujer Virtuosa para el Día de las Madres con un video. Ahora estoy sacando para el otro mes Así es el Amor de Dios con un video. Cada mes saco una nueva canción con un video. Todo, es decir, por año voy a tener 12 canciones con 12 videos. Ya no hago más discos, nada de eso, pero sí tengo la música en las redes y todo eso. Ok. No sé si era el punto que me preguntaba, Jonathan, si era el punto que me preguntaba. Yo creo que en el mundo también, fíjate, lo que pasó en el cristianismo, lo que nosotros hacíamos antes de vender los discos en la salida de la iglesia, el mundo lo empezó a hacer hace 10 años también. Cuando vieron que fui a ver un artista muy conocido de Argentina, amigo mío, y yo vi que él hacía eso, y digo, ¿cómo estás haciendo esto? Me dice que ahora le compra a la compañía los discos y los vendo acá, porque hay tanta copia, tanta cosa, que prefiero venderlo yo y lo firmo yo. Lo mismo, yo creo que el mundo se copió de los cristianos, fue al revés. Esa pregunta te la iba a hacer porque con otros, bueno, ministros de lo que es el género urbano, les he preguntado esa misma situación. O sea, ¿tú crees que a nivel secular llegue a ese punto de que mire lo que pasa aquí en esta otra, en la acera del frente, y empieza a copiar ciertas cosas del mercado cristiano? Sí, ya lo han hecho. Porque te cuento, una banda mexicana de las más poderosas en Estados Unidos cobraban $350,000 una presentación hace 6-7 años. Yo gané para Cristo al Mimoso, el cantante de la banda El Recodo, y él me contaba. Después él dejó la banda, estuvo cantando al Señor hace un tiempo que no sé nada de él, creo está en México viviendo, una gran persona. Y ¿sabes qué? Él ya me contaba que las bandas hacían eso. Ponían todo su merchandise, sea camiseta, chamarra, campera, disco, todo afuera. Ya no dependían las compañías ni de las disqueras, de nada. Eran ellos. Y la gente se volvía loca porque hacía cola de una hora con tal de tener la firma. Entonces ellos adoptaron lo que nosotros hacíamos en la iglesia hace tiempo, hace mucho tiempo, de vender el disco. Hermano, ahí está mi disco, si me va a bendecir. Lo que sí, yo había en un tiempo ya no cobraba más los discos, lo dejaba por una ofrenda porque entendí que había gente que no le podía poner precio, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, deme una ofrenda, lo que sea. Y de repente uno te daba $5, otro día otros 15, alguien te daba 100. Acá pasa mucho en Estados Unidos eso. Tu compatriota, Alex Rodríguez, bien lindo, él viene a mi casa, todo, yo lo quiero mucho. Lo hemos tenido en la iglesia. Tremendo siervo del Señor, yo lo quiero mucho. Muy bueno, y una persona. Lo roban, en Argentina se lo llevaban siempre. Yo le digo, a mí me gusta Costa Rica, dice, a mí me gusta también Argentina, vos te gusta mi país, me gusta tu país, pero él también, y él hace lo mismo. Bueno, los espero con el material, ahí está, y a veces salían no solo discos, videos, y cuántas veces decirle a la gente, hoy no lo voy a vender, lo voy a regalar, lo decía al final, porque después me agarré una maña, aquel que quiera recibir a Cristo, yo decía, fue una maña eso que me lo saqué.
hoy le voy a regalar un disco. Y algunos levantaban la mano por el disco y entonces no lo hago más. No lo hago más porque estos iracundos se llevan el disco y no quieren saber nada con eso. Son mañosos también algunos. La cuestión que esa, sí, la parte que hablamos de disco cambió totalmente. Ahora estoy haciendo eso y todos están haciendo, todo es virtual, nada existe, todo está en el aire. ¿Entendés? Entonces, lo que estamos haciendo antes, ahora antes no lo podías hacer. Imagínate, vos preparás un programa, lo estamos haciendo. Es increíble y se puede llegar a muchos más lugares. Hoy hablaba con un pastor de Milán. Yo tenía un evento cuando empezó la pandemia, tuve que levantar Belice, Guatemala, y tenía una gira que habíamos de hacer por 30 días. Empezábamos en Barcelona y terminamos en Londres. Todo se perdió eso. Todo se quedó en el aire para cuando esto termine. Pero también yo creo que como iglesia nosotros, si el enemigo pensó que las iba a cerrar, se ha llevado una sorpresa. Porque hoy más que nunca estamos viendo la iglesia de Cristo volviendo con una fuerza, y cuánta gente hemos ganado para el Señor. Y si bien algunas ovejas han saltado el fence, como dice acá, han saltado la valla y se han ido y se transformaron en cabritos, ya van a volver. Y ahí va a estar la puerta abierta. Es una gran oportunidad esto de la pandemia para seguir predicando al Señor y para decirle a la gente que no tengan miedo. Es decir, yo perdí un amigo. Le prediqué del Señor hace 6 años, recibió a Cristo conmigo, no se congregaba, pero la frase que me dijo hace un mes y me dijo, tengo mucho miedo de morir. No tengas miedo, le dije. Un día confesaste a Jesús, pero está bien, no te congregaste, no lo buscaste, pero si te dejas dominar por el miedo, estás creyendo más en el que trae el miedo, el que te viene a robar la paz, que es el enemigo, que en Cristo. ¿Y sabes qué? Me llama a los 10 días y como que me dice, mi hermana tiene cáncer. Ahora tengo más miedo, me dijo, porque voy a perder a mi hermana. Está grande, ya tiene 80 años, pero mi hermana. Y ¿sabes qué? Del miedo se enfermó. Y del miedo no me atendió más. Y del miedo lo internaron. Y del miedo se murió. Lo entubaron y se murió. Y dije, lo que puede pasar con una persona cuando realmente, si conoces al Señor, pero no te metes con el Señor, no buscas de él. Y el miedo te gana. Dijo, bueno, David habla en el Salmo de, Señor, he vencido los miedos de madrugada en tu nombre. Es decir, el miedo es un factor terrible que es algo terrible que el enemigo lo usa y el miedo te mata. Por eso vemos tanta gente y tanto problema con el asunto de la pandemia, tanta gente que se ha enfermado, tanta gente encerrada, tanta gente temor. Es decir, si bien estamos pasando esto, ese virus existe, pero no tenga miedo, tenga Cristo, levántese, guarde el protocolo, respete la ley, pero no tenga miedo. Es algo que eso te el otro día te cuento algo. Vino alguien de Argentina y fuimos a hacer un evento a Arizona. Digo, mira, vamos a pasar de vuelta tenemos que pasar por Las Vegas. Vamos a pasar por Las Vegas, le digo, pero para ver el dam, el dique gigante que maneja el agua del río Colorado. Yo quiero ver eso, me dijo, un pastor. Manejamos 5 horas, llegamos y pasamos por Las Vegas. Y yo, en mi imaginación, dije, acá no debe haber nadie. Bueno, lleno, lleno. El 30% sin máscara, el 70% con máscara. ¿Cómo? El mundo no le tiene miedo. ¿Miedo a qué le va a tener un cristiano? Si esta gente no le tenía miedo. Yo andaba con la máscara y todo, no porque le tenía miedo a ellos por protocolo y porque había gente. Pero, y me acuerdo que hay un eslogan en Argentina que dice, abuelo, quédate en casa. Abuelo, quédate en casa. Volvés un abuelo, quédate en casa y lo matás. Claro. Porque lo encerrás y estás solo. Y después con todos los virus que está encerrado 2 meses, cuando sale a la vereda, cualquier virus que lo agarra lo mata porque él está en defensa de lo que están dentro de la casa. Y el pastor me decía, acá no está, no, acá no funciona lo de abuelo, quédate en casa, porque estaba lleno de viejitos caminando. Digo, vos fíjate cómo el hombre se adapta a lo que te dicen o lo que te enseñan. Claro. ¿Ves? Yo te tengo que contar, la primera semana de la pandemia, cuando levanté la gira Guatemala y Belice, y mi hijo venía de su trabajo y todo, y se lavaba y todo, y decía, wow, señor. Estamos en peligro, guarda mi casa, yo ungí mi casa con aceite, dije, guarda a mis hijos, señor, que esto, que lo otro, y de repente se cierran las iglesias, todo, dije, yo no me puedo quedar acá un año encerrado.
y más que tenemos un gobierno terrible, anticristiano, te lo tengo que decir, acá en California. La cuestión que a la semana Dios me habló, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Y así despegué, no me enfermé nunca. Siempre me cuidé, digamos, me cuido a los demás, me cuido yo. Pero eso es lo que Dios hace, te fortalece, te cuida, te protege. Pero primero, como digo yo, ¿no? Como dice, primero hay que poner a Dios en todo. Primero mi Señor. Segundo mi Señor, tercero mi Señor. Y después yo por allá atrás. Imagínate que cuando te contaba esto de que tuve mi primer hijo, se transformó en el hijo pródigo, se fue. Hay una canción que yo le escribí que se llama Vuelve, que uy, me la piden. Está ahí en el disco, un disco que se llama Guardián de mi alma. Y yo escribí esa canción quejándome con Dios. Le dije, Señor, ¿por qué a mí? Porque a mí, si yo te sirvo, soy un hombre fiel a ti, fiel en mi casa, fiel en todo. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Y yo sentí literalmente la voz de Dios que me dijo, porque sí, porque yo soy Dios. Y ahí entendí la palabra cuando le ponía los aguijones a Pablo, que Pablo viene a ser, después de Cristo viene él, llevando la iglesia, todo lo que sufrió ese hombre, dio la vida por el Señor. Y cómo sufría, tenía enfermedades, sufría, lo rechazaban, lo engañaban. Todo. Y entonces, entendí, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, esas palabras de Pablo, y escuché que Dios me dijo, confía, confía. Y ese confía, y escribí esa canción, confía, tus lágrimas una por una están contadas porque a Dios no se le escapa nada y por ti los cielos moverá. Y un día di testimonio de lo que había pasado con mi hijo y empezaron gente a llamarme, a escribirme, madre con problema con hijo en droga, otro en la cárcel, etc. Y ese fue el renglón, confía, tus lágrimas una por una están contadas porque a Dios no se le escapa nada. Y vi a mi hijo volver a los pies del Señor, lo vi restaurado, fui cantándole al Señor y fue, confía, fue una canción que acá tuvo como en la Radio Nueva Vida, estuvo 8 semanas sin moverse, 8 semanas, porque mucha gente se agarró de esa canción, porque es una canción que te trae esperanza, ¿no es cierto? Te habla, si estás cayendo, confía. Dice la palabra en Salmo 125:1, dice, los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve y permanece para siempre. Entonces, para el que está conectado a este hermoso programa de Jonathan, permanece, amén. Permanece. Como dicen los mexicanos, no te rajes, porque los que se rajan, con el tiempo vuelven más agüitados, como dicen los mexicanos. Tengo tantos mexicanos en la iglesia que agüitado significa triste, sin fuerza, derrotado. Entonces, no te rajes, quédate en el Señor, no importa lo que pase. Si está Cristo en tu vida, tienes la victoria asegurada. ¿Cuántas producciones tienes a nivel cristiano? Tengo, con de Navidad, 10 producciones. Wow, tengo. Bastantes. Todas están en las plataformas digitales, toda tu música. Están, creo, casi todas. Y ahora estoy poniendo una nueva porque estoy remasterizando. Okay. Y tengo una que se llama, con algunos inéditos, que hice un evento en el 2005. Recuerdo que yo me había mudado 2 años a Florida, a Miami, y vine a hacer el concierto acá, a California. Después volví a California. Hay un refrán acá que dice que el que se va de California así que lo eche, vuelve sin que lo llame. A los 2 años volví, no sé por qué, pero Dios me puso en esta tierra, acá recibí al Señor y acá es acá, yo ya me di cuenta, y me invitan a ir a otros lugares, a vivir, a levantar obra, no. Entonces la hice, fue el día de Katrina, me acuerdo, hice un evento que se llama Enamorado, estuvo full ese día, y ese evento ahora lo acabo de poner también en las redes, está el video ahí, hay 10 canciones, está Rabito, Oscar Medina, sí, te digo, me empecé a meter con las redes hace 2 años, no mucho, Por eso empezaron a subir los suscriptores y todo. No quería nada, yo no quería saber. Estaba miedo, no por antigüedad, porque gente lo más grande no les gusta. Estaba en tantas cosas que no le prestaba atención. Y alguien me dijo, no, tenés que mirar, la gente está interesada, se puede ver. Y bueno, ahora amo esto, me encanta. No soy esa gente que dice, no, me levanté, me estoy lavando los dientes, ahora voy para el baño, me comí una... No. Porque hay mucho que hacer. No, pongo canciones, algún mensaje. Tengo un programa que voy a seguir que se llama Es Cuestión de Fe. Y me falta tiempo ahora, Jonathan, ¿entiendes? Me falta tiempo. Y tengo hermanos de Costa Rica pura vida se me fueron de acá y están viviendo allá, en la capital. Siempre nos escribimos. Y voy a ir por allá porque Alex me dice, Gustavito, tenés que venir.
Así que apenas se arregle esto, voy a visitarte por aquel lado. Claro, y andar por Alajuela ahí. Si vienes a Costa Rica, me avisas para visitarte y darte un regalito de parte. Sí, de sí, tu... vamos a estar en contacto. Claro, claro, yo tengo una tienda de souvenirs por acá. Y... Ya vi que tienes vasos, cosas, jarras. ¿Y quién pinta todo eso? Yo lo pinto. Te felicito, mira vos, qué lindo. Gracias. Yo estaba diciendo a mi esposa ahora, mira lo que hace este hermano Jonathan, mira qué lindo. Y te digo, yo cosas como esas tengo de Costa Rica en mi casa guardada. Ajá. Y tengo una jirafa así que me traje toda de madera, que se arma y se desarma, la traje en una cajita, así grandota. No, si hay un país lindo para vivir, es tu país, hermano. Claro, ahí claro, puso sí. La mano el Señor. Dime. Te iba a preguntar, ahora que me hablabas de lo de las redes sociales, o sea, a nivel de negocio, lo que es la venta de discos, bueno, pasó. A nivel digital, ¿cómo lo sientes ahora eso? ¿Te va igual? Es un bajón. Bajón. No, si por eso te digo que las compañías, estaba hablando con la persona que me maneja la red, digo, pero es una vergüenza que te tomen una canción y de tantas vistas te paguen $1. Cuando si yo quiero poner una publicidad y me vas a cobrar miles de dólares, no me vas a cobrar. Entonces yo cuando abro mis cosas y veo publicidad de chocolate, de cosas, digo, ¿cuánto pagaron esta gente? Y ahora te dicen tantas. En un momento lo estuve por dejar, porque lo iba a dejar, pero dije, no, la gente se merece recibir el material, no lo voy a hacer por dinero, porque sé que de ahí no... Y imagínate, yo me puedo mantener tranquilamente de mis canciones del mundo, porque yo estoy afiliado a ASCAP, la Asociación de Autores y Compositores que maneja Paul Simon aquí en Estados Unidos, y yo por año cobro miles de dólares, no necesito trabajar, ¿me entiendes? Okay. Pero todo esto, si el cristiano que depende de su producción, hoy estaba hablando con un pastor en Milán y me dice, quiero hacer un disco, quiero hacer otro, y que... Le digo, pero mire que es muy difícil recuperarlo, ¿eh? A una pastora salvadoreña, también la compañía, le estamos haciendo un disco. Le dije, no, se crea que va a salir y le van a dar $10 por disco y lo va a recuperar la inversión, 15 mil, 20 mil dólares. No, no es más así, ¿eh? Tal vez lo va a tener que cantar toda la vida, ¿eh? Entonces, sí, yo les aviso. Sí, es totalmente diferente. Había una ley que habían presentado hace años que se estaba luchando de que querían poner las canciones y las autorías, todo libre, que quede libre para cualquiera, cualquiera puede grabar, pero eso es un robo, literalmente. Muy grande, muy grande. Porque es el don que Dios te dio de escribir. Entonces, yo cuando cambié las letras, tuve que ir a RCA, Relay Argentina, y pedir un permiso firmado, tengo el contrato, todo, y darle una regalía de lo que vendía, porque aquellas primeras canciones no las había escrito yo. Entonces, todo es así. Hoy, como que no sacas permiso, lo haces, y lo largan y después te los cortan y después arreglás, se han apoderado, ¿no es cierto? Las redes se han vuelto como jueces y es como, se han vuelto como países. Porque fíjate que las redes de los de You, los de los otros, todos se han vuelto como países porque manejan miles de millones de personas, tiran un pensamiento y toda la gente ahí corre para atrás. Así estamos. Exactamente. Entonces yo no sé, lo mismo pasa con los autores, los pintores, pasa lo mismo. El mundo, desde que apareció el celular, se globalizó y el mundo se hizo así chiquito. Y el mundo, antes yo me acuerdo, yo me sentaba en los aeropuertos y vos hablabas con la gente mientras esperaba el vuelo. Hoy no hablas con nadie. Hoy no, hace años que no hablas con nadie. Nadie te presta atención, incluso ahora hace años acá viajás con el wifi encendido porque el wifi es gratis, el wifi, y ni prestas atención, la gente no presta atención. Vivimos en ese cuadradito así, es un horror. Yo peleo mucho con eso. Mira, una vez conté hace como, ¿cuántos años? Como 14, 15 años. Estaba en una iglesia y había una revista en el primer asiento de la iglesia, y yo estaba ministrando, y se acercó un nenito chiquito como de 2 años, y la revista era una revista, estaba ahí. Lo primero que hizo el niño fue, hizo así, le pegó a ver si se corría la figura como un iPad, como un teléfono. Ajá. Y como vio que no se corría, se puso a llorar, dije, wow, el mundo cambió. Claro. Cambió. Yay. Cambió totalmente. Ahora está bueno esto de que podemos estar conectados, puedo dar una palabra, puedo escribirle a alguien. El otro día una chica que no es cristiana, es la hija de un productor de Argentina, y me escribe, no podía mandarle un mensaje, y le había escrito Vives, todo le estaban escribiendo. Y yo le compuse una canción,
a ella, que confíe que Dios la iba a levantar. Gracias, está en España. Y ahora los nuevos análisis salieron que no tiene cáncer. Entonces, esas cosas no las podíamos hacer porque ni nos enterábamos. Y yo oré por ella y yo le dije, mira, hablé por ella, le hice una oración de recibir al Señor. Y tuvo por medio del papá. Y ahora me entero ayer que el papá ahora está entubado en Argentina con COVID. Mira, y todo esto sirve en las redes. Claro. Tienen sus cosas positivas, ¿me entendés? Ya yo le agarro la parte positiva. A mí el hermano que me dice, no, esto del diablo, que el Facebook del diablo, que el YouTube, bueno, según cómo lo agarre, hermano. Si va a poner en el dedito en lo que está al lado y te invitan, perdiste. Sí, pones el dedo ahí donde te ponen una chica, llamame, ahí perdiste. Porque ya tienen tu número, tu empiezan y te bombardean. El diablo no es tonto. No, entonces lo que tiene que hacer, si realmente eres un cristiano, obviarlo eso, usar las cosas. Si fueran del diablo las redes, bueno, voy a usar lo del diablo, lo del mundo para predicar a Cristo. Así pienso. Pero un tiempo no pensé así, ¿eh? Tuve que madurar en ese. Me peleé con muchos ritmos, como el reggaetón, pero el reggaetón que lleva el mensaje de Cristo, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Todo tiene una madurez en cada uno de nosotros. Eso te iba a preguntar. O sea, vos sos músico y compositor de cepa, ¿no? A usted. Y arreglador. Y arreglador. O sea, usted, usted conoce todas las etapas de la producción. Toda desde cero. Mira, acá estoy haciendo algo ahora, que acabo de registrar la canción. Se enchufó una. ¿Ves bien ahí? ¿Se ve bien? Claro. Mira, esto lo estoy produciendo ahora. A ver si prende, déjame un segundo. Y es un reggaetón. Eso te iba a preguntar. Tengo los tracks separados, ¿ves? A ver. Acá tengo la batería. Así se trabaja, ¿no? Bueno, ahora me puse acá para que me vea. Hago todos los arreglos. Eso te iba a preguntar, porque, o sea, como tú como músico completo, quería preguntarte exactamente eso, o sea, si tú te habrías animado a grabar reggaetón o a hacer un reggaetón, pero ya me contestaste sin preguntar. Sí, porque vamos de vuelta. Sí, había grabado una canción de reggaetón, otra para mi hijo, y una canción, Pobre Diablo, también que era reggaetón, hace años, la grabé hace como 10 años. Pero esta es un reggaetón mezclado con un guapango y hay de todo acá adentro. Pero la voy a sacar el mes que viene. Sí, todos los ritmos tienen su encanto. Lo que cambia es el mensaje, ¿me entiendes? Si yo agarro un reggaetón y escucho, me acuerdo que alguien me dijo hace 21 años, me dijo, el reggaetón nunca va a funcionar. Y mira dónde llegó, ¿no es cierto? Y realmente el como músico no tiene nada para el reggaetón, porque no, las armonías, todo es más tecnológico. Pero yo aprendí a hacerlo también, aprendí como... Y cada estilo tiene su arte, ¿no es cierto? Poder grabar un mariachi o pensar, nadie lo va a hacer mejor que el que nació, por ejemplo, en el país, ¿entiendes? Uh-huh. Para reggaetón los puertorriqueños, para mariachi los mexicanos, para el tango el argentino. Pero así está todo. Pero uno va aprendiendo, va metiéndose y después te das cuenta que te falta tiempo para hacer todo, ¿me entiendes? Claro. Ahora yo siempre estoy en el estudio todo el tiempo, rodeado, ¿ves?, de la palabra del Señor, todo el día y haciendo cosas. Y acá tengo mis novias, mira, acá tengo las novias, las tengo todas ahí, ¿ves? Claro. Wow, qué lindo estudio. Acá tengo la novia y tengo los equipos, tengo y ahí tengo la otra parte donde se graba la voz, batería, y en el otro lugar tengo un lugar donde grabo los videos. Y así, y por eso te digo que vivo acá adentro, ¿no? Estoy aquí en casa, feliz, y esperando que
el Señor apruebe todo lo que hagamos. Seguimos adelante. Muchas gracias por este espacio que nos brindaste, que nos regalaste, nos permitiste conocerte muchísimo, muchísimo, y conocer detalles que no lo conocíamos. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido contigo. Bueno, gracias a vos, y vamos a estar en contacto, formamos una amistad, y ya te aviso cuando vaya para Costa Rica. Claro. Esta semana tengo que hablar con Alex y alguien más allá, si se abre para, y cuando vengas para Los Ángeles, acá hay una puerta, ¿ok? Amén, amén. Dios te bendiga grandemente. Y voy a dejar para todos los que están conectados, confíen en Dios, Él nunca falla, Él ha sido fiel, siempre ha sido fiel, no se vuelvan religiosos, y aprendamos todos los días que sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra del Señor. Cada mañana levántate, no dejes de leer la palabra del Señor, no dejes de ser agradecido, agradecida a Dios, y tener un día, digamos, en armonía con Dios nos va a llevar a terminar un día, aunque tengamos problemas, un día feliz, y acostarnos tranquilo para, como dice la Biblia, cada día nuevo tiene su propio problema. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sé es que Dios ya está esperado en mañana, está ahí peleando por nosotros. Así que un abrazo grande para vos, para tu familia, para el programa, y hermano Mena, estamos en contacto. Saludos, pura vida y Costa Rica para Cristo. Amén. Bendiciones, don Gustavo Lima, pura vida. Gracias. Listo. Y cuando quieras llamarme, un abrazo y un abrazo grande, bendiciones. Gracias. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Revista Musical Cristiana y en nuestro Facebook como Revista Musical Cristiana para tener más información sobre los contenidos que estamos subiendo cada semana.